Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando. Le pido a quien esté a cargo del que ya no lo estén exponiendo en mal estado. Roberto Palazuelo es una mierda. Claro que me gustaría que no se vaya sin que él y yo hablemos. Desde hace un par de meses, la salud del actor Andrés García ha causado preocupación entre fanáticos, amigos, familia y medios de comunicación, en particular, tras el notable deterioro en su estado físico. Las hospitalizaciones son cada vez más frecuentes, tanto por la cirrosis hepática crónica que tiene, como por algunos incidentes que ha vivido. Todo lo anterior lo ha llevado a declarar que podría estar viviendo sus últimos días. Sin embargo, lo que parece ser una pérdida anunciada solo ha generado más contratiempos en cuanto a la herencia de Andrés, viéndose involucrada no solo su familia cercana, sino también su ex amigo y colega Roberto Palazuelos. No me interesa ni comentar de él, ese tema lo dejamos atrás. Desde hace algunos meses Andrés García ha hablado de su delicado estado de salud, en medio de su lucha contra la cirrosis, de la cual fue diagnosticado, y las caídas que ha sufrido a causa de la debilidad que presenta. Él también ha protagonizado diversos dimes y diretes con sus hijos y con Roberto Palazuelos, a quien incluso consideraba como un hijo, quien ahora expresa sus deseos de reunirse con el actor. Tienen que dejarlo que se vaya en paz, ya no con tanto chisme. Meses después de su distanciamiento, provocado porque supuestamente Roberto Palazuelos no respetaba la edad del galán de cine y televisión, el actor dijo en un reciente encuentro con la prensa que preferiría no hablar más del tema. A él, desgraciadamente, le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije. Sin embargo, Roberto Palazuelos aseguró que, aunque a él le gustaría acompañar a Andrés García en sus últimos momentos, hasta el momento no ha sido posible, porque al parecer el actor de 81 años de edad ha sido manipulado por las personas con las que vive. Roberto Palazuelos tampoco dejó pasar la oportunidad de, a través de la prensa, hacerle llegar un mensaje a Andrés García en el que le reiteró su cariño y, sobre todo, su respeto. Claro que me gustaría que no se vaya sin que él y yo hablemos. Además, Palazuelos le suplicó a la familia de Andrés García que deje de exhibirlo en mal estado frente a los medios, pues mencionó que él es un primer actor que debería permanecer en el recuerdo del público como la gran figura que aún sigue siendo. Le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías. Además, con sus propias palabras mencionó: ojalá que las cosas pasen, pero yo le deseo lo mejor. Le pido a los que estén a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado. Él es una leyenda de México. La gente se tiene que quedar con esa imagen de él. Luego de que se reportara que la salud de Andrés García era delicada, comenzó una batalla mediática entre Margarita Portillo, esposa del actor, y Roberto Palazuelos, pues este supuestamente ha comentado que no le parece correcta la manera en que la situación se ha manejado, desde exhibir y, sobre todo, decir que están explotando a Andrés García con la creación de videos para su canal de YouTube, hasta la presunta prohibición expresa de reunirse con sus propios hijos, ahora que él está a nada de perder la vida. Los contratiempos escalaron a tal grado que el propio Andrés salió asegurando que Margarita es su todo, que ella es la única que está a su lado, y puso por sobre todas las cosas a Margarita. Si bien el origen del distanciamiento entre ambos radica del cuidado que Roberto le daba a García a razón de su edad, hecho que le hacía sentir viejo, este se agudizó cuando el histrión lo retó a enfrentarse a balazos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.